El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentó la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entró en vigor el pasado 25 de mayo y que introduce numerosos cambios para los más de 25 millones de conductores censados en España. Vamos a tratar de revisar con ustedes el contenido de la ley, teniendo en cuenta que la parte sustantiva de la misma, es decir, la que afecta más a los ciudadanos, pues entra en vigor exactamente el 25 de mayo. Quizá el primer objetivo de todos, el más importante, y así que a veces es difícil de ver, es mejorar la seguridad vial. Es cierto que en el sistema actual, por mil razones que han sido suficientemente analizadas, entre otras por la complejidad administrativa del sistema sancionador actual, pues había gente que sencillamente no pagaba las multas. Es más, había casi un 25% que no pagaba las multas. 25%. Por cierto, ese 25% que no pagaba las multas, según los análisis que hemos hecho, como diría al final de esta conferencia de prensa, es la gente además que más infracciones acumula. Es decir, que hay, no diría hay infractores profesionales, porque es un exceso, pero sí hay infractores habituales. La reforma de la Ley de Tráfico es un paso más para conseguir que nuestras carreteras sean cada vez más seguras. Por eso se han cambiado las normas, se han cambiado los procedimientos, se han hecho cambios para conducir mejor. Dentro de la reforma de la Ley de Tráfico hay cambios que harán que todo sea más fácil, más sencillo y más justo para todos. Los conductores ya hemos notado algunos de esos cambios, y es que el pasado 25 de noviembre entraron en vigor algunas ventajas, como la eliminación de la suspensión temporal del permiso de conducir por haber cometido una infracción grave o muy grave, o la reducción de 27 a 20 las infracciones que restan puntos. Además, desde el 25 de noviembre, hacer algunos trámites como la identificación del conductor o el pago de las multas es mucho más sencillo, ya que se pueden realizar a través de la web de la DGT. La prioridad política, la implicación social, la colaboración activa de las asociaciones de víctimas y un seguimiento de cada una de las acciones llevadas a cabo han sido los elementos claves para reducir en más de un 50% el número de fallecidos en el periodo 2001-2009, situando a España entre uno de los países que ha alcanzado el objetivo europeo de reducir en un 50% el número de fallecidos en accidente de tráfico un año antes de lo estipulado. Pere Navarro, director general de Tráfico, ha sido una de las personas claves para lograr este objetivo. Cuando usted llega a la Dirección General de Tráfico, ¿cómo está el tráfico en este país? ¿Qué panorama se encuentra? Bueno, lo que estamos es instalados todos en una como una resignación, de que es verdad que habían accidentes y estos accidentes, en fin, era el precio que había que pagar por el progreso, por la forma y modo de desplazarnos y demás, y así estábamos. Es verdad que habían del orden de 5.400 fallecidos cada año, en primer lugar. ¿Son muchos o son pocos? Había que acudir a la comparativa europea, y en la comparativa europea la media estaba alrededor de 100 fallecidos por millón de habitantes y nosotros teníamos 132. Es decir, estábamos de alguna manera a la cola de Europa en los indicadores de siniestralidad. Esta es una característica. Y la segunda característica sería de que no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Hicimos una encuesta, ayer le preguntamos a los ciudadanos, ¿usted cuántos fallecidos cree que hay cada año por accidente de tráfico? Los ciudadanos nos contestaron en aquella encuesta que ellos pensaban que habían del orden de 800, había 5.400. Es decir, no éramos conscientes de la magnitud de la catástrofe. Hay quien dice que esto de la seguridad vial tiene algo que ver con el nivel de desarrollo del país. Llega un momento donde la gente tiene un cierto nivel de vida, vive razonablemente bien, y entonces es cuando dices, óyeme, no estoy dispuesto a dejar este reguero de víctimas en la carretera, hagan lo que tengan que hacer, pero hagan algo. Yo creo que probablemente estamos, la sociedad era madura, y luego había también un cierto consenso. Por primera vez aparecía la lucha contra los accidentes de tráfico en el programa de los partidos políticos. No había aparecido antes, nunca. No había un apartado especial en el programa de los partidos. Se crea una comisión de seguridad vial en el Congreso de los Diputados, yo creo que también indica que la sociedad ya estaba madura para el tema,
y aparece una cierta prioridad política. Bueno, yo creo que es a partir de aquí que se empieza a vertebrar una política de seguridad vial que, por otro lado, en otros países lo estaban haciendo, no había que inventar nada, lo que hay que hacer está claro, sí, pero hay que hacerlo, y además hay que hacerlo bien. Y este es un poco el camino que hemos seguido. Nos ha ayudado mucho la Comisión Europea y nos ha ayudado mucho Francia. Cuando habla usted de una sociedad madura, ¿se refiere a que este es un logro de Dirección General de Tráfico, Ministerio de Fomento, medios de comunicación, o el conductor también? Nosotros decimos de que la seguridad vial, la lucha contra los accidentes de tráfico, es un sistema integral, en el que cada uno tiene su papel. Es decir, los fabricantes de coche tienen que hacer coches seguros y tienen que valorar la seguridad sobre cualquier otra consideración. Las administraciones que hacen carreteras, las carreteras tienen que estar razonablemente bien y bien señalizadas y demás. Pues diría que las autoescuelas tienen que formar conductores, la administración, en fin, tiene que tener claro que a la hora de gestionar el tráfico tiene que priorizar la seguridad sobre las otras consideraciones, como el tiempo o como la rapidez de los desplazamientos. Las asociaciones de víctimas tienen que ayudar a la concienciación, los medios de comunicación son también muy importantes. Es decir, al final un poco cada uno tiene su papel. Yo creo que probablemente esto es lo que hemos conseguido, porque este es un país en el que el riesgo es que cada uno da la culpa al otro y se anulan los esfuerzos. Es decir, sería normal, ¿eh?, un escenario en el que los conductores dicen que la culpa es de las carreteras que están en mal estado, las carreteras que digan que no, que es un problema de educación, que no están bien educados los conductores, en el que cada uno se traslada las culpas a los otros y al final se anula y se queda todo igual. Yo creo que lo que sí hemos conseguido es que cada uno asuma su papel, su cuota de responsabilidad, su rol en esta obra de teatro y al final le da una cierta coherencia. ¿En algún momento ha querido usted dimitir? Hay momentos más fáciles, hay momentos más difíciles, hay momentos en los que uno cree y no cree, pero es verdad que primero para cualquier servidor público, en fin, trabajar en algo donde los resultados se cuentan en vidas o en lesiones, yo creo que le da un plus. Segundo, cuando uno ve que no está solo, que cuando se gira detrás de la pancarta hay más gente comprometida con el tema, hombre, esto anima e incentiva y estimula. Y es verdad también que los propios resultados nos obligan a continuar esforzándonos. No, momentos buenos o malos, como cualquiera hemos tenido, pero en términos generales yo creo que es una aventura, que es un privilegio estar viviendo esta aventura de hacer frente a un problema social. Creo que es una gran experiencia. Recientemente le he escuchado que la velocidad es como una empanada mental, tenemos nosotros con la velocidad. Bueno, digamos que creemos que el tema del alcohol y la conducción lo tiene claro, todos los ciudadanos lo tienen muy claro, lo han interiorizado, nadie lo cuestiona. Es más, hasta cuando cogemos a alguien, la policía lo explica, cuando alguien da un positivo de alcoholemia, dice, lo sé que no tenía que haberlo hecho, pero pensaba que no me iban a coger. El cinturón de seguridad tampoco nadie lo cuestiona, pero nadie lo cuestiona, como el casco y demás. Con la velocidad, sí. En la velocidad sigue siendo un lugar habitual, el que hayan preguntas, dice, hombre, pero es que 120 es poco, yo creo que se podría correr un poco más, no, hombre, pero tampoco no es un problema de velocidad. Quiere decir que no tenemos interiorizada la velocidad como factor de riesgo, y lo es tan importante como los otros. La velocidad es la que al final te condiciona, desde luego, el número de fallecidos y la gravedad de las lesiones. Luego, las carreteras están construidas para la velocidad que están construidas y está detrás de los accidentes. Estamos en un mundo en el que hemos hecho de la velocidad un valor. Pues no, el ADSL que vaya más rápido, hemos construido unos TGVs que te permiten no sé qué, y entonces, claro, es algo más difícil en una sociedad que ha hecho de la velocidad en general un valor, decirle no, pues cuando se suba usted al coche, tranquilo, no apriete el acelerador, relájese y disfrute del viaje, pero no me corra. Es lo mismo que nos está pasando con el tema del piense en los demás. Al final, esto de la circulación, o el tráfico, la seguridad vial, es algo así como 25 millones de conductores que comparten un espacio limitado y finito, que es la vía pública. Entonces, sí, piensas en los demás, si aprendes a compartir, si cumples las normas, todos salen ganando. Sí, pero estamos en una sociedad que ha hecho del egoísmo y del individualismo un valor en alza. Con lo cual no es fácil también convencer al conductor, no, mire,
usted cuando se sube al coche, tranquilo, piense en los demás y piense que está compartiendo. Creo que va a quedar lejos, o sonará como raro, aquellos grandes coches de grandes potencias y de grandes velocidades que no tienen sentido, somos demasiados. De los radares, usted también ha comentado que hay que ser prudente y tener sentido común. La única herramienta que hay para el control de la velocidad son los radares. Lo dice también la Unión Europea, lo recomienda, los otros países todos han utilizado el sistema de radares. Lo único que nosotros decimos es que el sistema de radares es muy potente, con lo cual hay que utilizarlo con mucha prudencia y con mucho sentido común. Vamos a ver, hay que, tienen que haber los que tienen que haber y no más. Sanciones tienen que haber las mínimas imprescindibles para hacer frente al riesgo de la velocidad. No más, si no puede producirse un rechazo ciudadano, que esto está para recaudar, que esto no tiene sentido y demás. Con lo cual, todo descansa en un pacto tácito entre la administración y los ciudadanos y los conductores. Y que hay que hacerlo con prudencia, hay que evitar excesos para que todo esto funcione. Es decir, cualquier exceso por un lado o por otro rompe el equilibrio que permite avanzar a este país. ¿Se ha sentido usted cuestionado por los medios de comunicación? Yo creo que, vamos a ver, la política de seguridad vial descansa. Al final lo que estamos buscando y lo que estamos consiguiendo es un cambio de hábitos, un cambio de comportamientos de los ciudadanos hacia comportamientos más seguros. Hoy en día no es posible un cambio de comportamientos sin la ayuda, sin la complicidad, sin el compromiso de los medios de comunicación. Con lo cual, cierto reconocimiento al papel que están haciendo los medios de comunicación, punto uno. Segundo punto, yo diría de que alguna vez algún periodista te comenta, dice, nos gusta el tema de la lucha contra los accidentes de tráfico. Dice, en un mundo en que la información normalmente es muy superficial, que todo es muy banal, dice, hombre, nos da la impresión de ser útiles, de estar haciendo algo útil para el propio país, con lo cual habla un poco más del compromiso de los medios de comunicación. Es verdad que algunos medios de comunicación hasta lideran campañas contra los accidentes de tráfico, bueno, en una especie de compromiso social, con lo cual yo, desde luego, ninguna queja. ¿Ha visto usted ese vídeo que han hecho de su coche oficial, en el que hablan de que iba a sí, más velocidad de la adecuada? Lo he visto, la verdad es que no quiero entrar, pero es verdad que si iba, tampoco no lo sé, pero no hay ningún sistema de aquellos homologado, conducía el chofer, no conducía yo, probablemente yo debía estar en mis cosas. Si fuese cierto, que puede serlo, en fin, ya lo dije, le doy disculpas, se echó al conductor y el conductor ha tomado nota, y para viajes largos utilicé el limitador de velocidad, es decir, en fin, intentamos todos sacar una lección y aprender algo. ¿Ha tenido alguna vez algún accidente de tráfico? Accidentes, he tenido dos accidentes de moto. He tenido dos accidentes de moto, no con coche nunca, pero con moto he tenido dos accidentes, sí. La actual crisis económica es algo que usted también ha mencionado como un factor también, puede ser determinante a la hora de conducir con cierto estrés y también sí, en la siniestralidad. La situación económica o la crisis económica lo contamina todo, porque nos afecta a todos y nos afecta de forma cotidiana y demás. Para la conducción, bueno, por un lado es verdad que puede tener y está teniendo su reflejo en que hay menos desplazamientos, sobre todo menos desplazamientos vinculados a actividad económica, pero ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que con la crisis económica el ciudadano, todos tenemos problemas. Y para la conducción se necesita estar para lo que hay que estar, se necesita atención, concentración y prudencia. Y nos preocupa que en un momento dado uno esté, que es lógico y razonable, con sus problemas y no esté atento a la conducción. Esto se llama distracciones y a veces esto tiene sus efectos en la seguridad de los desplazamientos. Quizá haya sido usted uno de nuestros primeros políticos que ha hablado de los valores. Somos muchos en la sociedad rural. Hemos de aprender a convivir todos juntos, teniendo, sin perder de vista lo que es el interés general, el interés un poco colectivo. Y en la seguridad y en la carretera esto se ve de forma muy clara.
quizá en la sociedad es menos visible, pero al final es necesario recuperar valores. Yo digo, a veces, de que venimos de unos años en los que ha imperado la técnica. El siglo XX ha sido de los ingenieros, y hemos avanzado muchísimo en la técnica. Hay quien dice que el siglo XXI va a ser el del factor humano. Van a imperar los psicólogos, los sociólogos y los filósofos. Toca preguntarnos otra vez el porqué y el para qué de las cosas. O sea, que en ningún momento quería hablar de valores, quería eludir la responsabilidad administrativa. No, hay lo que hay. Yo creo que la carretera o el tráfico, la seguridad vial, es un buen ejemplo de lo que es la sociedad, de lo que son grandes problemas de la sociedad y de lo que es el tema público, de cómo todos podemos y debemos organizarnos para hacer frente a un problema. Yo creo que de aquí se sacan algunas lecciones. Es bueno sacar lecciones o mensajes que son aplicables a otros órdenes de la vida pública. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha pedido en el Congreso de los Diputados que parte de la recaudación que se tiene por las multas y por las infracciones de tráfico repercutiese en las personas que son víctimas del tráfico también, sí, de discapacitados. Vamos a ver, explico. Sobre el tema de las sanciones, la filosofía de aquí de la Dirección General de Tráfico sobre un tema tan importante como infracciones y sanciones descansa en cuatro principios. Primero, las infracciones tienen que ser percibidas como razonables por el ciudadano. No pueden ser cosas extrañas, raras y que no se entiendan. Segundo, todos igual, pocas excepciones. A las excepciones al final matan la norma, todos iguales. Tercero, que no haya una sensación de impunidad. Puede estar todo muy bien, pero si es tan difícil, tan difícil, tan difícil, de que al final te ponga, pierde operatividad todo el sistema. Y el cuarto descansa en una cierta transparencia. Tiene que haber una transparencia porque es un sistema de sanciones. Y aquí hay multas y hay importe económico. Es en este último punto donde entra esta incorporación a la ley. Yo creo que es un gran paso adelante. Es decir, pues, mire, el importe de las multas de tráfico va a ir dedicado a seguridad vial, a prevención de accidentes, actuaciones de las asociaciones de víctimas o de las víctimas. Yo creo que es un mensaje claro y que da una cierta transparencia y confianza a todo el sistema. Pero insisto, va dedicado a actuaciones, programas o proyectos para prevenir y reducir los accidentes y sus lesiones. El año pasado, en nuestra ciudad, murieron 40 personas en accidentes. 40 personas. De los 21.151 accidentes que hubo en nuestra capital. Son muchísimos, pero tampoco nos olvidamos de los heridos, que fueron 12.000 y pico heridos en Madrid. ¿Qué incidencia y qué importancia también han tenido las asociaciones de víctimas en este éxito que ha conseguido la Dirección? Vamos, en Europa uno de los temas que valoran es el haber situado en el centro de la política de seguridad vial a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Haberles dado voz, porque tiene mucha más credibilidad ellos que no el director general de tráfico que va de suyo, que diga que se ponga el cinturón. Pero claro, cuando aparecen las víctimas diciendo no, es que mire, queremos que nunca nadie más pase por lo que nosotros hemos pasado. Explicando que después del accidente nada es igual. Explicando que le puede pasar a cualquiera, no se trata de si yo infringía o no, yo iba normal, pero es que se me echaron encima. Claro, todo esto tiene una credibilidad, tiene una potencia y tiene un peso excepcional. Y creo que uno de los aciertos de la política de seguridad vial precisamente ha sido situar a las víctimas y a los familiares de las víctimas en el centro del debate, intentando concienciar ellos al resto de la sociedad. ¿Qué resultados se ha obtenido de este primer congreso de encuentro de ciudades para la seguridad vial? Bueno, yo creo que lo primero ha sido una sorpresa, porque vamos a organizar un encuentro para la seguridad vial en las ciudades. Hubieron más de 650 representantes de ciudades, multiplicó extraordinariamente las previsiones que nosotros teníamos. Segundo, descubrimos que había mucha gente
trabajando en nuestras ciudades para mejorar la seguridad, y el reunirlos tiene una gran potencia. En tercer lugar, descubrimos que se estaban haciendo cosas, y cosas muy importantes en las ciudades a favor de la seguridad vial. Y bueno, y a partir de aquí el tema ha cogido como una gran línea estratégica. Yo creo que a veces uno tiene la impresión de que las ciudades son las grandes olvidadas en este país, de que llevamos muchos años hablando de comunidades autónomas. Toca hablar de ciudades, son las que generan actividad económica y empleo, están pasando muchas cosas en las ciudades, los grandes cambios empiezan en las ciudades, y desde luego ha sido una experiencia positiva el ponernos a trabajar juntos con las ciudades. Se tocó también allí el tema, me parece muy interesante, porque cada vez hay más carril para bicicletas. ¿Se habló allí de esto como una posibilidad? Las bicicletas es un tema emergente, es un tema que va más. En toda Europa la bicicleta funciona con normalidad, aquí está llegando. Yo creo que a todos nos interesa, sobre todo por lo que representa. A lo que representa una ciudad, la gente desplazándose en bicicleta es otra forma y modo de desplazarse. Yo creo que es un modelo sugestivo, me explico, es un futuro sugestivo, y a partir de aquí, ¿cómo y de qué manera? Pues bueno, lo están haciendo en las ciudades. Al final queda claro que hay que construir carriles bici, esto queda claro. No sirve la excusa, es que no hay bicicleta, ¿para qué voy a hacer carriles bici? No, primero es el carril bici, luego se llena de bicicletas. Segundo, uno ve que gente joven, en fin, utiliza la bicicleta como forma normal para desplazarse. Vamos a ver cómo en los parkings de las universidades cada vez va a haber menos coches y cada vez va a haber más bicicletas. Yo creo que es un tema que al final es casi, como diría, como una filosofía de vida, como todo un estilo que a todos nos interesa potenciar. No sirven las excusas de que no, es que aquí hay mucha subida y mucha bajada. No sirve. Ciudades con muchas más subidas y bajadas tienen y les funcionan las bicicletas. No sirve el aquí hace mucho calor o aquí hace mucho frío. No sirven todas estas excusas, y lo que hemos de hacer todos es hacerlo, pero hacerlo bien. Hacerlo bien quiere decir disciplinar también a la bicicleta. No puede hacer cualquier cosa, porque tiene que convivir con las otras formas de desplazarse en la ciudad. Hemos de hacer que el coche, hemos de hacer que la moto, hemos de hacer que el peatón, hemos de hacer que el transporte público y que la bicicleta, todos compartan el espacio público. También se habló de los colectivos más vulnerables, niños, ancianos, personas con discapacidad. En la web de la Dirección General de Tráfico hay toda una sección de niños, jóvenes. Bueno, los llamamos los vulnerables. Si hacemos bien lo suyo y decir que todo lo otro va bien, porque son los más vulnerables. Cuando uno entra a trabajar en la ciudad, ve que los atropellos es uno de los problemas característicos de las ciudades, ve que los atropellos básicamente se centran o en personas mayores o en niños en desplazamientos hacia el colegio, lo cual abre o ponía de manifiesto cuáles son las líneas de trabajo que hay que hacer. Yo creo que es un tema de sensibilidad y que en una calle, esto lo dicen los expertos, hay muchos obstáculos para el peatón, bueno, tal, hay que hacer cosas, y los expertos dicen, no, escuche, mire, colóquese usted a la altura del niño, mire la calle desde la altura del niño, y si aquello está razonablemente bien, quiere decir que lo ha hecho bien. Te da un plus de sensibilidad a la hora de mirar lo que es la vía pública. En las jornadas promovidas por Abertis, aquí en Madrid, usted hizo mucho hincapié en que todavía España no tenía resuelto el tema del alcohol. Bueno, sobre el alcohol, no, España y ningún otro país europeo. El principal problema de toda Europa es el alcohol y la conducción. Siempre digo de que creo que hemos hecho lo que dice, o estamos haciendo lo que dice el manual, hemos concienciado, todo el mundo tiene claro la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción. Hemos pasado de 2 millones a 5 millones de controles preventivos de alcohol en el año, de tal manera que cada año el conductor, un familiar o un amigo habrá pasado un control de alcoholemia, no hay sensación de impunidad. Hemos promovido el conductor alternativo, uno de los que va no debe beber. Hemos promovido hasta incluso la cerveza sin, o la bebida sin, como una alternativa buena alrededor del tema de la conducción. En estos momentos el mensaje que estamos dando ya es, si bebes no conduzcas, sino no dejes que nadie de los que haya bebido conduzca, de los que están contigo, es un paso más adelante. Sí, pero tuvimos más de 100.000 positivos de alcoholemia en los controles preventivos que hace la Guardia Civil, más de 20.000 detenidos por altas tasas de alcoholemia que han acabado en el juzgado. Quiere decir que
que son demasiados. Quiere decir que seguimos teniendo un problema con el alcohol, pero probablemente es un problema ya más profundo. Un poco cultural, es verdad que desde hace 3.000 años, cada vez que hay una fiesta la celebramos con alcohol, cada vez que alguien tiene un problema al final intenta tomar alcohol, aparece la conducción y haremos de, no es fácil, separar el tema del alcohol y la conducción. Y también puntualizó que quizá no se hubieran obtenido los resultados que pensaban respecto a la utilización del móvil. Las distracciones es un factor de riesgo y está detrás de los accidentes, de muchos accidentes y sobre todo en las salidas de la vía. Cogimos el teléfono móvil como un ejemplo de distracción, es verdad que esto supone una distracción importante. Visto ahora en perspectiva, creo que es un caso claro en el que al decir, no, usted no puede hablar por el teléfono móvil manualmente, pero sí por el manos libre, perdimos credibilidad a la hora de trabajar el tema del teléfono móvil. Insisto, las excepciones hacen perder credibilidad a la norma. Es verdad que hablar con la mano multiplica por 5 el riesgo de accidente, pero hablar con el manos libre sigue multiplicándolo por 3. El riesgo no está en la mano, está en la cabeza, que está metida en la conversación. Uno no va a percibir la mitad de las señales, uno no va a percibir la distancia de seguridad, no va a ser consciente de la velocidad que lleva porque tiene la cabeza en la conversación. Y por esto el resultado ha sido muy desigual. La verdad, hemos hecho campañas, hemos insistido hasta la saciedad, y como mucho lo que hemos conseguido es que la gente, pues bueno, se ponga en manos libres, pero sigue siendo un factor de riesgo importante. Hay empresas muy concienciadas en temas de seguridad vial, que en el programa de seguridad para sus trabajadores, las comunicaciones de empresa, o han prohibido el manos libres, es decir, que cuando se conduce no hay conversación, o han introducido un elemento de 30 segundos, es decir, con el manos libres tú puedes recibir o dar un mensaje, no mantener una conversación larga. Cuando le otorgaron la medalla de oro de la Asociación Española de la Carretera, usted se la cedió a los automovilistas. Es un tema de todos, al final es en fin, uno puede decir, recomendar o hacer, pero falta que los otros, que los protagonistas, los auténticos protagonistas, son los conductores. Los conductores, si quieren, y a veces lo digo, al final en este país van a haber el número de víctimas que la sociedad quiera, que los conductores estén dispuestos a aceptar. Nosotros podemos informar, podemos recomendar, pero lo que no podemos es obligar, son ellos al final los que entienden, no entienden, entran o no entran. Y la verdad, pues, se han comprometido, la respuesta es buena y entre todos estamos haciendo un buen trabajo. No, los grandes protagonistas son los conductores. Nosotros podemos sugerir, informar y demás, pero ¿cuántas veces lo hemos hecho y nadie te ha hecho caso? No, yo creo que hay que reconocer y es justo reconocerlo y es bueno reconocerlo. Además de que los protagonistas son los conductores, lo decíamos, no podemos conducir por ti, lo decía la propia DGT, y que al final, bueno, los resultados que se están obteniendo es gracias a ellos. Insisto, no es que hayan bajado los accidentes, lo que ha habido es un cambio de comportamientos. Y el cambio de comportamientos, como no podía ser de otra manera, tiene su reflejo en los índices de siniestralidad. Es verdad que ahora la gente, cuando conduce, si ha bebido, no conduce, hay muchos menos. Es verdad que la gente ahora se pone el cinturón, que antes no se lo ponía, es verdad que ahora el casco está generalizado cuando se va en la moto, hombre, y ya no hay aquellos altos excesos de velocidad que habíamos estado viviendo, con lo cual al final su protagonismo es suyo. En los premios europeos sobre sistemas inteligentes aplicados al tráfico, España consiguió 2 máximos galardones y 2 segundos premios a las mejores prácticas en materia de tecnología aplicada al tráfico. A raíz de esto, ¿nos consideran a España más civilizada? Yo creo que en estos momentos sí somos un referente, en estos momentos nos respetan. Es más, hace poco, no recuerdo que era Chipre, nos llama, que está dentro de la Unión Europea, y dice, oye, es que en Bruselas la Comisión me ha dicho que mi modelo sois vosotros, que me ponga en contacto con vosotros para ver un poco, para seguir la hoja de ruta. Chipre, que ha sido colonia inglesa, que hablan inglés y que circulan por la izquierda, les dan como referencia el modelo español. Bueno, creo que podemos sentirnos orgullosos. Aquí se hicieron también unas jornadas de países latinoamericanos para ver qué podían copiar de nuestro sistema. ¿Usted no era muy partidario de darle a un país un sistema hasta que no está preparado para él? No, yo creo que decimos que hay unas condiciones previas, imprescindibles y necesarias. Primero tienes que tener una administración que funcione. Si no, complicado. Segundo, es de tener una policía de tráfico que funcione. Si no, complicado.
tercer lugar, desde luego, tienes que tener un registro de conductores único y estatal, que no todo el mundo lo tiene. Cuarto, tienes que tener un registro de vehículos también único. Y a partir de aquí podemos empezar a hacer política de seguridad vial. Lo que sí se les dice a los países iberoamericanos, y hemos ido, yo he ido personalmente a decirle, no os equivoquéis, ojo con el permiso por puntos. Ellos han leído que España ha puesto el permiso por puntos y que han bajado los accidentes. Y entonces su tentación es, corriendo, poner el permiso por puntos para ver si bajan los accidentes. Si no hay estas condiciones previas, va a ser una frustración más. Un poco yo creo que el trabajo que estamos haciendo es marcándole la lección 1, la 2 y la 3. No se puede empezar por la lección 20. Recientemente instituciones penitenciarias presentó a los medios de comunicación un taller para seguridad vial para aquellos condenados a trabajos en beneficio de la comunidad por delitos de tráfico. Exactamente este taller, ¿en qué va a consistir y qué va a generar dentro de estos conductores que han infringido? A todos compartimos que esto de los trabajos en beneficio de la comunidad es importante y es bueno como pena alternativa. Bueno, aquí en este país había unos pocos trabajos en beneficio de la comunidad para casos excepcionales. Entra la reforma del Código Penal para los delitos de seguridad vial y aumenta de forma muy significativa aquellos delitos o aquellas condenas donde es lógico y razonable que estén los trabajos en beneficio de la comunidad como pena alternativa. Aquí es donde nosotros decimos, hombre, posibilitemos hacer un taller de reeducación en materia de seguridad vial con algún tipo de actividad, porque si en algo tiene sentido, la educación es importantísima. Bueno, y si en algún sitio tiene sentido, es para alguien que ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial. Entonces, y esto además nos da la capacidad para poder atender toda la demanda que en estos momentos, desgraciadamente, existe de condenas por delitos contra la seguridad vial. Yo creo que es, bueno, un paso adelante, a ver si entre todos hacemos posible de que no la educación en genérico, sino una educación específica, una reeducación específica con su concienciación y dirigida a quien más falta le hace, que es a quien ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial. Este es el proyecto y funcionará. ¿Quiere usted añadir alguna cosa más? ¿Nos da un panorama bonito del tráfico en España? Bueno, yo creo que entre todos estamos haciendo un buen trabajo, creo que estamos haciendo un buen camino, creo que probablemente todos hemos aprendido que los accidentes son evitables, creo que todos hemos aprendido que no es aceptable negociar el tráfico a cambio de vidas humanas y todos hemos aprendido que la seguridad hay que priorizarla sobre cualquier otra consideración a la hora de gestionar el transporte, el tráfico o estas cosas.